Bueno, yo creo que cualquier atentado terrorista causa preocupación en el mundo. Hay preocupación por el atentado en Estados Unidos, atentados anteriores y el atentado que costó la vida a muchas personas con motivo de ese avión que cayó al océano antes de las Olimpiadas. El atentado en la misma, en un parque, en Atlanta. El atentado de la Embajada de Israel, el atentado de la AMIA. Estamos investigando y estamos investigando a fondo. Yo creo que finalmente vamos a llegar a encontrar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de terror. Terrorismo preocupa al mundo. Terrorismo se pensaba antes que era una cuestión de los países subdesarrollados y ahora resulta que también son víctimas de ese terrorismo los países totalmente desarrollados o en pleno desarrollo. No hace falta que yo me refiera a los mismos. Pero yo creo que hubo un reconocimiento muy importante que quizás los medios no le hayan dado mucha trascendencia. Los deudos de las víctimas del atentado terrorista en las Olimpiadas en Múnich, en la sede donde estaba la delegación de los atletas judíos. Los deudos me llevaron como reconocimiento por todo lo que estoy haciendo, por todo lo que hace Argentina en contra del terrorismo, unas medallas que he recibido personalmente en Atlanta. Así que creo que vamos por el buen camino, pero todavía no se terminó de investigar, ¿no es cierto? Hay algunos datos que no concluyeron ese atentado en 1972, creo que fue en Múnich. Esos son los años que han pasado, 24 años. Y aquí podemos hablar de 2, 3 años. Yo sé que urge, todos estamos impacientes por saber quiénes son los responsables, pero ya hay detenidos. Al menos en el caso de la AMIA ya hay detenidos. E inclusive se han dictado autos de procesamiento. Vamos a ver en qué concluye esta investigación y la investigación de la causa del atentado, con motivo del atentado en la embajada. Pero que quede bien en claro, lo han expresado las autoridades israelitas, lo he manifestado yo de entrada y vuelvo a ratificarlo, no hay posibilidad de ningún tipo de distanciamiento y de deterioro de las relaciones excelentes que existen entre Israel y la República Argentina.